Lo que deseo para este año 2018 es que sigan dialogando de esa manera tan estupenda como lo vienen haciendo últimamente las ciencias puras, las ciencias sociales y las humanidades, y que sea un buen año para todas esas especialidades que, insisto, deben cada vez más tener contacto entre ellas y formar un conjunto armonioso y decidido a conseguir metas cada vez más importantes. El deseo científico que prioritariamente me gustaría que se cumpliera en 2018 es que los centros de investigación volvieran a disponer de una masa crítica de investigadores jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, de investigadores hasta los 40, 45 años, que no tuvieran necesariamente que marcharse de nuestro país para continuar desarrollando su actividad científica. El segundo importante objetivo es que se incremente la inversión en investigación, desarrollo e innovación en España, con el objetivo, ahora que parece tan lejano, pero tantas veces, tantos años invocado, de alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto. Lo que no es ciencia es opinión, mito, creencia. Mi deseo es que el conocimiento avance basándose en el rigor científico y que para ello cuente con el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Sería muy deseable para el año 2018 que los presupuestos de la ciencia pudieran consolidarse, que pudiéramos reducir al máximo el precariado, que no haya investigadores e investigadoras jóvenes que no tienen un futuro muy claro en el ámbito de las ciencias, y además también sería muy deseable que las ciencias sociales y las humanidades recibieran un mayor apoyo tanto por parte de la sociedad como por parte de los responsables políticos. Mi deseo científico para 2018, bueno, en realidad son dos deseos. Por un lado, me gustaría que la ciencia llegara a todos los rincones de la sociedad, que llegara más y mejor a la educación a cualquier nivel, también a la cultura, que llegara la ciencia, no la pseudociencia, la ciencia, que estuviera más presente en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa, en las redes sociales. Bueno, con todo eso, yo creo, y ahí va mi segundo deseo, creo que conseguiríamos una sociedad más culta, científicamente hablando, y por tanto, sería una cantera mucho más amplia y mucho más predispuesta para seguir trabajando por el progreso científico, que en el fondo es el progreso humano. Esos son mis dos deseos para el año 2018. 2017 ha sido un año duro, y puestos a tener deseos tendríamos muchos. Para centrarlo mucho en uno o en uno con un poquito de prórroga, a mí me gustaría que en 2018 hubiera un mayor reconocimiento de la investigación, de la filosofía, por parte de nuestras instituciones, de nuestro ministerio, que nos dieran más financiación para poder realizarla y sobre todo para que pudiéramos contratar y dar entrada a un personal joven que está ahora terminando sus carreras contra viento y marea, y pudiéramos también combatir de esta forma el envejecimiento de la plantilla en la que estamos. Hemos hecho un gran esfuerzo por salir a la sociedad, a la filosofía, en este momento en que está tan amenazada, pero nos gustaría justamente que ese pequeño reconocimiento de nuestro trabajo o de la parte de mayor de difusión que tiene que ver con nuestro trabajo se hiciera un puente hacia la verdadera investigación de calidad que está detrás de todo aquello que hacemos, y ya digo que fuera un poco recompensado también. Hay que pedir dinero a los Reyes Magos. Lo primero es que me parece muy buena iniciativa la que habéis promovido, y es un indicio de algo que necesitamos en los tiempos venideros, que es tener confianza en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos, que facilitará que se incremente la confianza con la institución, con el lugar en el que trabajamos, y si esa confianza se incrementa por parte nuestra y respecto a la institución, favorecerá también la confianza que es muy necesaria entre nuestra institución y la sociedad, que es quien financia nuestro trabajo.
Y partiendo de ese incremento de la confianza, yo creo que se podrá incrementar la capacidad comunicativa de nosotros, investigadores, con nuestros entornos sociales, que me parece que es fundamental en nuestra labor investigadora, porque al fin y al cabo investigar es comunicar. Y ahora pues tenemos unas potencialidades extraordinarias, y en mi campo, yo soy historiador, tengo mucha fe en las posibilidades comunicativas de la historia digital, ¿no? De las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero para mejorar nuestro trabajo, nuestra capacidad comunicativa, la confianza entre nosotros, con la institución, entre la institución y la sociedad, es fundamental que se rejuvenezca la institución. Es muy peligroso, y es un problema que creo que tenemos nosotros y que tiene también la sociedad española, que la edad media del CSIC sea de 55 años. Este me parece que es el desafío fundamental que hay que afrontar, y ojalá en los próximos meses la tendencia se pueda revertir. Me gustaría que en el año 2018 la investigación tuviera una mayor visibilidad y reconocimiento en la sociedad. Y me gustaría muy especialmente que la investigación que hacemos en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo fuera tenida en cuenta por los diversos actores sociales y en la elaboración de políticas que afectan a esta región del mundo. Una carta a los Reyes Magos. ¿Cuál es mi deseo para la ciencia, para el año que viene? Bueno, pues yo tengo, como los niños, pues muchos deseos, ¿no? Uno particular y otro general. El particular es dedicarle más tiempo a la lectura y menos a la burocracia, una actividad un poco redundante, cuando no superficial y a veces directamente surrealista, que nos está quitando mucho tiempo para lo más importante en los científicos sociales y los humanistas, que es la lectura profunda, la lectura detenida, ¿no? Que es la base de cualquier trabajo mínimamente de calidad. Y luego tengo un deseo general, que es que haya más inversión en I+D y que podamos recuperar los talentos, los investigadores jóvenes, brillantes investigadores jóvenes que están circulando por ahí por el mundo y que se están llevando pues toda la inversión que se ha producido en España en ciencia en los últimos años, y que la estamos regalando y malbaratando. Ellos son el futuro de la ciencia española y necesitamos recuperarles. Mi deseo sería de carácter intemporal, como corresponde a la filosofía, y sería ni más ni menos que la filosofía en particular y las humanidades en general fueran tratadas con respecto a su idiosincrasia, a su especificidad, y no se las intentara hacer pasar por lo que no son. No son disciplinas empíricas, de laboratorio, por lo tanto no pueden hacer patentes, igual que la gente de laboratorio no tiene por qué publicar los libros que publicamos en Humanidades. Y en filosofía los frutos se recogen muy a largo plazo. O sea, no se nos puede pedir la rendición de cuentas inmediatas, porque es una labor que se siembra ahora y se recoge mucho después, ¿no? Por ejemplo, en filosofía es muy difícil distinguir entre humanidades, entre transferencia y divulgación. Una divulgación bien hecha en realidad es una transferencia de conocimiento a la sociedad. Concha Roldán y yo mismo, hace poco hemos tenido la fortuna de publicar unos títulos de clásicos del pensamiento, Leibniz, Rousseau, Voltaire, en una colección que lleva 2 años y pico distribuyéndose en los kioscos de medio mundo. Se ha traducido al italiano, al portugués, al flamenco, y esto es poner al alcance del gran público ese tesaurus que tenemos en los clásicos del pensamiento, que lejos de ser momias de museo, nos interpelan y nos ayudan a comprender y a reflexionar mejor sobre los problemas del presente. Thank you.
deseo para 2018 sería que hubiera una mayor visibilidad y reconocimiento de las investigadoras de esta institución y de todo el país. Y además que hubiera más dinero para poder contratar jóvenes investigadores que los necesitamos y los echamos en falta. Bueno, yo creo que 2017 ha sido un año bien convulso en cuanto a reivindicaciones para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres, y mi deseo para el 2018 es que efectivamente continúe ese movimiento global de reivindicación para conseguir la igualdad y la visibilidad que las mujeres se merecen, pues en el espacio de la investigación y de la ciencia. Mi deseo científico para el año 2018 es que las ciencias y la investigación tengan el reconocimiento político que ya lo tiene en la sociedad, porque la gente reconoce este papel fundamental de la investigación científica, técnica, para la mejora de la vida, y sería deseable que los poderes públicos también lo tomaran en cuenta con las necesarias inversiones en personal, en equipamientos, sobre todo porque el diálogo entre las ciencias experimentales y las ciencias humanas y sociales contribuye a crear la tercera cultura, que es fundamental para una vida buena, para una sociedad mejor y para un momento de crisis ecológica y de cuidados que está asolando nuestro planeta.